Vamos al mundo de la subasta de frutas y de verduras. Una puja muy interesante que se realiza por las mañanas tempranito y donde se marca el precio que después pagará usted en el mercado. Esta en Sanlúcar de Barrameda. ¿Quién las quiere? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. ¿Estás viendo cómo vendemos? Empezamos altito. Está viendo cómo puede que está la media, pedimos a lo mejor el doble y vamos bajando hasta que el cliente pide. Por ejemplo, esos gritos que escuchamos, gritos, esto, entonces se para y eso queda vendido. Unos quejillos naturales que... Precios que se van cantando a viva voz. A viva voz, todos los días. Hay subastas en Andalucía que tienen otro sistema, tienen sistema informatizado, pero nosotros aquí de toda la vida, a viva voz. 50, 49, 48, 47, 46. Empezó, le ponía un precio a las cosas y la vendía, que nos ha dado, bajaba un poco, porque la rompió en subastar. ¿Y entonces cuándo? ¿Desde hace por lo menos 30, 40 años se hace de esta manera? Y 50 también. A lo mejor sale pidiendo por 50 céntimos y no se quedan 10. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 17. Ciencia exacta no es, porque muchas veces no quiere comprar aquí a 10 y tiene que pagar más para adelante a 20, o al revés. ¿La cabeza hay que arriesgarse? Te tiene que arriesgar. Venga. Espera, este que hay aquí, 76, 79, 70. Aquí hay que estar súper pendiente porque al final, como te despiste un poco, te quedas sin papa. Se trata de coger el género al mejor precio. Hombre, claro, por supuesto, claro. Es que el margen es muy, muy poco entre todos. Entre uno y otro, un compra y otro, son céntimos, varían céntimos. Veo que estas se han vendido a 17 céntimos. Sí, a 17 céntimos se han vendido, sí. ¿Ese es el precio final que tendrá para el comprador? No, hombre, el precio final, este es el precio del producto. A esto hay que añadirle el envase, que son 7 céntimos. Sí, ahora mismo, nosotros vendemos el precio del producto y se le aplica son los costos de envase y un céntimo que tiene de prestación de servicio al cliente, todos los mercados de la zona. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Se notan los años de experiencia, ¿eh? Subastando. Bueno. ¿Cuántos en su caso? 28. Lo que tiene la agricultura es que sembramos sin precio. Eso es lo peor que tiene. Hay veces que está bien y la mayoría de las veces es que es verdad que no se puede ni trabajar. La sandía está 60, 59, 58, 57, 56, 55. Cerrada la subasta, ¿usted se queda con la sandía? Sí, me he quedado con 3 palés. ¿Con 3 palés? Sí. Aquí desde luego que no se engaña a nadie, a la vista de todos, ¿no? Aquí la tiene. ¿Esto es lo que se está subastando? Esto. Esto está para hincarle el diente casi, ¿eh? Esto está buenísimo. Falta que el comprador la pruebe, pruébala, y se decida a ver cuánto pujamos por esto. Esto, la venta pasada se quedaron paradas aquí a 10 céntimos. Estas no, las mismas se quedaron paradas a 10 céntimos. ¿A 10 céntimos? A 10 céntimos. ¿Cómo le está saliendo a usted la compra hoy? Aquí regular. Regular. ¿De qué depende? Que está muy barato, que hay mucho género por todos lados. ¿Qué hacen ustedes luego con todo el género que compran aquí en la subasta? ¿Los compradores a dónde se lo llevan? Pues para Sevilla, para Granada, para Málaga, para Cádiz, para San Fernando, para Cepona, para Algeciras, por todos lados. Acaban todos, en todos los mercados de Andalucía. Tenemos más de 30 géneros diferentes, aunque algunos son punteros, son muy grandes, como es la patata o el melón o la sandía en momentos puntuales. ¿Cuántos kilos se pueden llegar a subastar en una mañana como esta? Esta quiebra unos 320.000 kilos y tenemos días de subasta de hasta 500.000 kilos. Claro, esto es, al final es el punto de unión donde vienen los fruteros o los mercas para después venderle a los fruteros para que el ama de casa pueda tener este producto al día siguiente en la... ¡Vamos, vamos! ¿Qué llevamos hoy? Hoy tapines. Yo vengo directamente del menadero. Lo acabamos de coger y ya para la venta. A ver, lo puedo ver, esto está fresco, fresco, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Están hasta mojados. Sí, están recién cortados. ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender! Listo, vamos a ver cómo se presenta la mañana. 49, 48, 48, 44, 43, 42, 41. 40 céntimos con la baza, déjala ahí. Cuando empezáis a bajar mucho y sí, nadie la compra, ¿la dejáis ahí? Sí, cuando vemos que es un precio barato, pues lo dejamos parado. La paramos. Y la dejamos. ¿Qué pasa? Para. No. La dejamos para la próxima subasta o luego la vendemos. Hemos sido testigos hoy de una subasta con sabor añejo y así quieren seguir conservando su manera de vender las verduras en esta colonia.